No, pero ¿qué te pasa? ¡Ábreme! ¡Estás loca! ¡Ábreme! Señorita, señorita, por favor, arranque, 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 arranque. Señorita, por favor, sucede que a mi familia no le gusta que esté con alguien mayor. Y ahorita me están persiguiendo, por favor, acelere, acelere. Sí, sí, no te preocupes. ¿Y a dónde quieres que te lleve? No sé, a cualquier lado lejos, pero no, no quiero estar cerca de aquí. ¿Qué pasa? Verás, bueno, te cuento. Lo que pasa es que estoy con una persona mayor que yo, ya. Es mi novio, y justo ahora tengo que irme a verme con él, ya. Entonces mi familia no quiere que esté con él, entonces ya sabes cómo son los papás de a la antigua, ya. Entonces no puedo y justo ahora tenía que irme a ver con él, entonces eso. No, tranquila, ¿y pero ya cuántos años llevan? Perdón, que me meta. No, no, no te preocupes, ya creo que llevamos como 3 años. Sí, sí, 3 años. Ajá, qué lindos. La verdad, para el amor no hay edad, siempre yo tampoco discuto con eso. Sí, pero es que mi familia no entiende y por eso no me querían dejar salir de mi casa, entonces por eso tuve que escaparme y venían atrás mío. Y eso. Tranquila, ya los perdimos, ya. Solo me dices a dónde te llevo y ya no pasa nada. Sí, ¿conoces el parque de aquí de la zona? Sí, sí, de hecho nos queda solo 5 minutos, creo. Sí, por favor, ¿me puedes llevar para allá? Es que allá nos vamos a ver con él y así. Ya, ahorita te llevo ya. Por favor. Y disculpa, ¿tienes un cargador para cargar mi celular? Sí, sí, justo tengo aquí. Sí, sí, justo es así. Ya. Por acá, dame cargando. Ya. Disculpa, ¿tienes por si acaso también un labial, algo? Quiero retocarme. La verdad, ahorita, ¿qué te diré? Como salgo del trabajo, estoy... O una peinilla, no sé, algo. ¿No? Mira, aquí tengo este labial, si quieres, úsalo ya. Ay, ya, gracias, gracias. Ya, entonces ahorita te llevo ya. Ya, muchas gracias. ¿Puedes esperar un ratito? Voy a realizar una llamada nomás, ¿ya? No te muevas. Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el trabajo. ¿Todavía estás en el trabajo, seguro? Sí, estoy aquí en el trabajo. Es que quería verte. ¿Puedo verte ahorita? Yo también quisiera verte, pero sabes que tengo mucho trabajo. Ay, voy a llamar a mi amorcito. A ver aquí. Ya. Ay, ¿por qué no me contesta? Contéstame. Ay, no me contesta. Entonces estás full ocupado. Sí, y salgo en la noche. Ya, entonces está bien, te veo en la casa, ¿ya? Sí, sí, en la noche mejor nos vemos en la casa, ¿ya? Ya, mi amor, chao. Y ahora, ya mi esposa dice que me quiere ver en la noche en la casa. Tengo 2 llamadas perdidas ya de mi novia. ¿Y ahora cómo hago? Ahorita te voy a llevar a donde me dijiste, ¿ya? Ya, ¿y qué pasó? No, nada, solo hablando con mi esposo. Te dejo donde me dijiste y para ya irme, ¿ya? Ya. Ay, qué raro, yo también le llamé a mi novio y no me contesta. ¿No te contestó? Sí, no me contesta. Le llamé como unas 3 veces, no me contestó. Pero vamos nomás, ya estará allá. Oye, mi teléfono está timbrando. ¿Me puedes estar contestando, por favor? Claro. Hola, mi amor. Aló, mi amor. ¿Qué pasó? Ve, discúlpame, sabes que no pude contestarte ya.
Y sabes que ahorita ya te estoy esperando aquí donde quedamos. Ya, entonces ya voy por allá, ya estoy yendo, ¿no? Y también tengo que contarte unas cosas de mi familia, ¿qué pasó? Ya, mi amor, bueno, aquí me cuentas todo, ya. ¿Ya? Sí, por favor, no te demores y nos vamos a ese lugar bonito que nos gusta a los dos, ¿ya? Ya, gracias, ya, chao. Te espero. Ay, mi amor. Tenemos que irnos a ese lugar. Ojalá mi mujer no se dé cuenta de todo esto. ¡Ah, mira, mira! ¡Ya está mi novio! Ay. ¿Puedes dejarme aquí ya, por favor? Espérame, gracias. Ratito, ya. No, espérame un ratito. ¿Por qué? No, espérame un ratito. Solamente déjame arreglar unas cosas, ¿ya? Pero sí, pero también quiero ir. No, no, espérate. ¡No, pero qué te pasa! ¡Ábreme! ¡Estás loca! ¡Ábreme! Mi amor. Mi amor, ¿qué haces aquí? Hola, mi amor. ¿Y tú qué haces aquí? Lo mismo te estoy preguntando a ti. No, vine a dejar unos papeles urgente, mi amor. ¿Unos papeles? Ajá, sí. Ya deja de ser cínico. No, acabo, en serio. Mira, ¿sabes quién está en el carro? ¿Quién? Tu noviecita. ¡No te la novia, yo! Ella no, yo no tengo ninguna hija. Novia, bueno, oye. Suéltame. Podría ser tu hija. No, yo no tengo después ninguna de novia. Después de darte todo, después de estarte cuidándote cuando estabas enfermo. Pero ya te digo, no, yo vengo a dejar unos papeles, nada más, mi amor. No me interesa. Nada mira, más, absolutamente. Porque te amo, pero ahorita... No, yo también te amo, No quiero saber nada, no quiero saber nada. Quiero que vayas a la casa, cojas todas tus maletas. No quiero saber no, nada es que más no, de ti. No, y no es más, es... ya le voy a decir a la chica que se baje, que quiere estar contigo. Si quieres, dile, que venga y me diga frente mío. No, es nada para mí, yo no tengo con nadie. ¿Estás en el trabajo? Sí, pero yo vine enseguida, solamente vine a hacer unos papeles, mira, a dejar acá. No quiero irte. No quiero saber más de ti. No, ¡suéltame! No quiero saber nada. Ahorita le digo que se baje. Y solo vas a retirar tus maletas que van a estar todas fuera. No. ¿Me oye, sueltas? Espérate, No me vas a soltar. Espérate. Suéltame. Espérate. Suelta. Espérate. Sí. ¡Que me sueltes! Ya, bájate de mi carro. ¿Pero qué te pasa? Ah, el hombre que está allá, ese es tu novio, ¿verdad? Sí. Es mi esposo, pero te lo regalo. Si quieres, es todo tuyo. ¿Es tu esposo? Ya ni siquiera sabes. Ya, no importa. ¿Qué pasó? Desgraciado, ¿qué te pasa? ¿De qué? ¿Cómo que tienes esposa? No, yo no tengo ninguna esposa. Yo te he dicho que entonces, soy soltero. ¿Qué fue lo que ahorita viene? No es nada, tiene, no, no es nada. Sí es una señora loca. Es lo que yo tuve que pasar con mi familia para estar contigo. O sea, eres bien cínico. Es que no, no es lo que parece. No, no es ya lo me que parece. Entiéndeme. Ven. ¡Ay! ¿Qué te pasa? La confianza es como un vaso. Que una vez roto, no vuelve a ser el mismo, por mucho que lo intentes arreglar.